Y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. ¿Cómo están, amigos? Bueno, hoy nos tocó ir allá lo que es con el señor, por tercer año consecutivo, con el señor Pancho Torres, por ahí de Lleras, Tamaulipas, buen amigo, a toda la familia también ahí, que les mandamos un saludo y bueno, pues ya vamos para allá, otro festejo más, algo diferente, ¿verdad? Porque está acostumbrado a hacer sus buenas fiestas, ahorita va a ser algo más sencillo, más tranquilo, más familiar, como quiera, no quiere pasar desapercibido de montar, ¿verdad? Y bueno, pues hace una pequeña cabalgatita ahí y después de ahí pues ya una comida, una rica comida. Esperemos a ver si también hay unas montas, ya que se distinguen como uno de los que tienen así muy buenos toros desde hace muchos años. Así que los toros de acá de la familia Torres y bueno, de la cuesta de Llera, y pues esperemos que disfruten este video, compártanlo y pues ya vamos rumbo a Llera, Tamaulipas, a la mera cabecera, y aquí con mi compañero Chuy nuevamente, el Chux. Ahora sí que por ahí también va a estar ya, en este año ya anda más presente en Escuelas y Caballos, y bueno, ahí estamos platicando, innovando, amigo de la niñez de toda la infancia, y esperemos hacer buena mancuerna para sacar nuevas cosas que les diviertan a ustedes. Ya no rompo, esta noche estuvo bien fresco. Bueno, ya nos vamos, Dios los bendiga mucho, y arre, bueno, alcanza. Las curvas de la cuesta de Llera, y pues aquí vamos por tercer año consecutivo al festejo del señor don Francisco Torres, aquí de Llera, señor ganadero, agricultor, que por lo cierto sembraron chile. Hoy vamos a ver si hay unos cultivos de chile que tienen por ahí, y pues bueno, por tercer año consecutivo vamos a grabar su bonita convivio entre amigos, comida, y pues aquí vamos ya para allá. Allá van abajo los carros también. Hace unas curvas aquí. Que bueno, es la carretera antigua. De lo que tira, ¿cuántos de esos trae? ¿Eh? Y le va como si nada. Bastantes sillones que llevan acá. Hay mucha gente artesana que maneja la tenaza y todo. Y hacen muebles muy bonitos. Por ahí vamos a pasar, por ahí lo vamos a ver. Ya la vez pasada vimos. Hasta aquí vamos en la carretera Victoria Llera, la cuesta Llera. Ahí está el Trópico de Cáncer y está uno aquí y otro allá, lo que es por Llera de Bojamuave, Tamaulipas. De aquí vamos, ahí están los abanicotes, de aquel lado entre la sierra ya, el cerro ese. Ahí se ve el tiro, le dicen la mira, porque ahí se ve la curvita y la mira por allá. Aquí ya vamos llegando bajando la cuesta de Llera, todas estas curvotas que están aquí en la sierra Tamaulipeca. Sí, para que la...
estamos. Ya aquí es el Y. Por aquí también les digo, aquí pues hay muchos locales de comidas. Aquí se llenan gorditas de todo. Ahí está la gente comiendo. Zapata, aquí elegido Zapata, aquí de Lleras, Tamaulipas. Vamos a darle para allá. Este árbol está bien bonito. Aquí está, están haciendo un nido de calandria, mira. Ya vamos en la por 79. Esta historia merece una letra, pues su vida es de gran trayectoria, no detiene su paso y camino. Bueno, buenos días, aquí acudiendo a la invitación que nos hizo el buen amigo Pancho Torres, ahora por su cumpleaños o nomástico. Le mando un saludo a Carlos Martínez de allá del Ejido Nuevo San Francisco de Villa y Casas, y aquí estamos pendientes. Acudimos al llamado que nos hizo, a la invitación, y aquí estamos con mis hijos, con mis caballos, con mi familia. Y un saludote, Pancho, que te la pases bien. Aquí estamos esperando la salida nomás. Gracias. Ni los años borran su sonrisa, siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Este Ocampo allá por Tamaulipas. Buenos días, aquí estamos esperando al compañero Pancho Torres, ya que nos hizo la invitación, y aquí acudimos a su llamado, esperando que la esté pasando bien con su familia y al lado de todos los suyos. Muchas felicidades, Pancho, aquí estamos apoyándote como siempre, amigos para siempre. Gracias. Mil recuerdos en Santa María, aunque es fuerte el llanto la doblega, por aquellos que ahora están arriba, cómo no llorar, perdí un hijo que a diario lo extraña. Saritos, ¿de dónde vienen ustedes, compadre? Del Pinto. ¿Del Pinto? ¿Chamizal? Ah, pues el Chamizal, ¿verdad? A ver si lo... ¿Cómo? Aquichal, ¿verdad? Aquichal. A ver si lo echamos ahí una vuelta con el compadito este, con el chivo, ¿verdad? Le dicen así el chivo. A ver si ahí cuando esté ordeñando las vacas y todo ahí, a ver si tenemos una ya para allá. Y pues a ver si nos echamos la vuelta. Al ratito, sí. ¿Eh? Pues ahorita que ya demos aquí. Ah, bueno, ahorita te damos ahí algo. Ay, de hecho ahí trae unos. Dos. Ah, bueno, ya está, ya dijo. Me dio un limón mi compadre. ¿Cómo se llama usted? Marcelino, me dicen. ¿De dónde vive aquí? Zapata. Ah, sí, Zapata. Ah, pues gracias, sí, me dio un limón aquí. Pero me lo cambió, ¿por qué, oiga? Por la comida. Por la comida, bueno, ahorita ahí creo que traigo, unos cacahuates. Ahí he perdido para el hambre, un rato. Coca, sí, también traigo un jugo, ahorita se lo doy. Bueno, está bueno, compañeros, ahí estamos en contacto, y a disfrutar la cabalgata. Acá estamos con más comparitos que van llegando. ¿Dónde vienen ustedes, oiga? Ah, pues del Pinto, usted es el papá del chivo, ¿verdad? Mírelo. Está bueno, es el caballo que se siente y se acuesta y todo el rollo, ¿verdad? Sí, mero. Está bueno, no, pues está bueno. ¿Y no se vino o qué, aquel compadrito? No, no le gusta eso. ¿No? No. Él nada más allá en su chamba, ¿verdad? Está bueno, no, pues aquí estamos con pura raza de Lleras, Tamaulipas, allá del Pinto, o sea, nota la gente del Pinto. Ahí tengo un video pendiente, le digo, ahí luego, ahorita a ver si intercambiamos teléfonos, porque también tengo la memoria. Y y para ver si luego nos echamos la vuelta para grabar ahí cuando están ordeñando y todo el rollo. Felicidades, Pancho. Te aguantas otros 10 años más. Ándele, pues ya estamos, don, gracias. ¿Cómo estás, don? Oiga, compadrito, pues ya que está por aquí cerca, mire, ahí está don Pancho, que el festejado, ¿qué le quiere decir, oiga? Muchas felicidades y Dios nos deje mucho más de vida para que siga siendo cabalgata. Porque es un pelo para nosotros, ¿eh? Porque es un buen pelo para nosotros. Sí, no, está bueno, y pues hay que echarle, aquí es el tercer año que venimos por acá, y pues a disfrutar la cabalgata, compadrito. Qué bueno, hay que procurar al amigo Francisco Torres. Ándele, pues. Para que siga siendo amigo. Así es, y arre porque nos alcanza, compa. Se va a ver, ya está.
Compadito, pues ya que está aquí cerca, mire, está ahí ajustando el caballo para la cabalgata. ¿Qué le unas palabras ahí para el cumpleañero? No, pues la verdad que muchas felicidades a don Pancho, que es buen amigo, siempre se ha portado raza y esperemos que siga así como siempre para tener Pancho para rato. Gracias. ¿Se vino con la familia, compadito? Sí, claro. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí, de Yera, la Purísima. La Purísima, ándele, güey. Pues está bueno, pues ahí estamos. Y arre porque nos alcanzan. Arre que nos alcanzan. Pues cómo están, amigos, pues ya estamos aquí lo que es en el ejido Emiliano Zapata, aquí de Yera, Tamaulipas. Y pues bueno, como ya vieron, ya están juntando los cabalgantes. Ya estamos casi ahorita a punto de arrancar esta bonita cabalgata. Otro festejo más del buen amigo Pancho Torres. Y bueno, pues ahora sí que de aquí nos vamos a ir a la cabecera, a Yera, Tamaulipas. Y bueno, les digo, va a ser una cabalgata diferente. Todos ya llevamos lo del cubrebocas, las medidas de sanidad y todo, ¿verdad? Para de higiene para poder continuar con esta bonita cabalgata. Y pues bueno, ahora sí que pues muy contento de estar nuevamente por acá. Ya tenemos rato que no andábamos en una cabalgata. Ahora sí que en estos rumbos, y fue en diciembre, yo creo, la última en la quinceañera por ahí de que fuimos a Compuertas. Y aquí estamos, ya a punto de arrancar. Ahí van los cabalgantes, aquí de lo que es de Yera, Tamaulipas. Y bueno, un saludo a toda la gente que viene del Pinto, que viene de la Purísima, de Zapata, de pues todos los ejidos aledaños aquí. Pues muchas gracias, aquí estamos, y nuevamente muchas gracias, don Pancho, muchas felicidades. Y ahora sí que pues tercer año que nos aventamos con usted, y arre porque nos alcanza. Bueno, oiga, y pues aquí ahora sí que, ¿qué es lo que trae por ahí, oiga? Pues más que nada los cubrebocas, para ahorita la situación que se presenta, ¿verdad?, de la pandemia. Y pues bueno, estamos festejando con las medidas necesarias aquí con el señor Pancho Torres. Pues es lo importante, ¿verdad? Es lo que les decía, claro. Va a ser una cabalgata que por primera vez vamos a andar todos así, con el cubrebocas, pero bueno, siempre hay que estar cuidando principalmente a todos y la sana distancia. Y bueno, pues aquí para seguir con este bonito festejo del señor Pancho Torres. Y bueno, ahí traen bastantes cubrebocas y también por ahí traen la gel antibacterial para, pues ahora sí, cuidarlos entre todos. Muchas gracias. Bienvenido ayer a Espuelas y Caballos al festejo del señor Pancho Torres. Y arre por los alcanzanos. Bonito el Valle de Texas, ahí en Houston él radica. Su negocio va para arriba, su humildad nunca la olvida. Tampoco olvida esos tiempos que no había para las tortillas. Sí, claro, claro, compadritos. ¿Qué onda? ¿Y en qué vienen? ¿Vienen a Piera? No más. Carrito. ¿Qué ya listo para la cabalgata, compadre? Está bueno, está bueno. Pues aquí estamos ahora sí que desde... ¿De dónde son ustedes? Caumave. De Caumave, se vino hasta acá. Está bueno, compadrito. Pues ahora, ¿van a cabalgar? ¿O van a ir acá en el...? Acá está. Está bueno. Allá está el carro bueno, mira. ¿Y este? ¿Eh? El lujo. Ya estamos, muchas gracias, que se diviertan. Por eso me gusta. Siguen llegando más caballos, y bueno, va a estar bien nutrida la cabalgata. Y como les decía, pues ya, ahorita todos ya con su cubrebocas. Y aquí estamos desde Yera, Tamaulipas. Saludos a todos los caballos. Ayúdame mucho en aquella, nomás de la salida aquí. Entre Espuelas y Caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Por qué lo trae vendado, compadrito? ¿Vale? ¿Por qué lo trae vendado? Papá, lo estamos pensando. ¿Avena? Ay, es... bronca. ¿Es potranca? Sí, es potranca. ¿Y quién va a ser el valiente? ¿Usted? Sí. Ándele. Ya le han puesto la silla como quiera, ¿verdad? Sí, ya. Segunda vez que lo han puesto. Ah, sí. ¿Y qué tal se porta? Ahí va. Ándele pues. Allá, un macho.
Es una mula, ¿no? ¿Y quién es su chavalón, oiga? ¿Dónde? ¿Su chavalón? Es mi sobrino. Su sobrino, ándele. Las cabalgatas 100% familiares, oiga. Tengo un hijo, pero no me sigue. No. Y se trajo al chavalón. Ándele, está bien. Está bueno, es que bueno. Y pues disfrutar las cabalgatas más que nada. ¿Y este lo va a montar usted ya? Sí. ¿Sí? Ándele, sí, ya. Es Blue Run, algo así, ¿verdad? Que ven acá, vienen llegando más caballos. Más caballos, oiga. Un Pancho, ¿y qué es lo que trae ahí en ese guaje? Agüita, tequila para los amigos, para los compañeros, todos los cabalgantes. La tradición de rancho, sí, el guaje. Antes en aquellos años todos usábamos el guaje. El guaje, que era. Somos de rancho y conocemos de rancho, usamos el guaje todavía. Y lo trae bien fajado ahí. Bien fajadito aquí. Ándale, para el que. Ahorita, para el camino. Porque ahorita fíjese, ya empieza el tempecito de tequilita, ¿verdad? Sí, ya está fresquezón de repente en la sombra y todo, y pues sí. Ya con eso no se baja al baño cada rato. Agüita ese, para la sed. Así es. Está bueno. Y ya redondo. Que ahí vienen, alcanza. Ahí viene la raza de los. Ahí viene. Míralo, míralo. No pueden faltar los compadres. Padito. Estamos, compadito. Saludos, saludos. No pueden faltar. Los cuates Carreño. Está bueno, compadritos. Pues aquí a divertirse y ahora sí que. Pues diferente a todas las cabalgatas ahora con cubrebocas, ¿ah? Sí, no hay otra. Pero no hay otra. Pero aquí vamos a darle y con la sana distancia. Pues bueno, no puede faltar aquí la cuadra de los compadres. Aquí ahora sí que en el festejo de Don Pancho Torres. Y pues bueno, ya aprovechando que todos estamos aquí, les digo una cabalgata diferente. Porque pues bueno, vamos a ir con el cubrebocas. Pero nada más cuando tomen la cheve hay que bajarla, compadre. Esa es la regla. La disfrutar el agua y todo ahí, ahora sí que con la familia y los amigos. Y pues, compadritos, unas palabras para el festejado. Bueno, buenas tardes aquí, pues primero que nada felicitar al compañero amigo Pancho Torres por la invitación que nos hizo a la cuadra de venir a acompañarlo con motivo de su cumpleaños. ¿Verdad, Pancho? Muchas felicidades a nombre de la cuadra de los compadres. Gracias, gracias por invitarnos a la cabalgata. Gracias, gracias. Por ahí vienen más compañeros ahorita. Ahorita por ahí nos tomamos la foto del recuerdo. Y a disfrutar la cabalgata. Y a recomendar porque se cansa. Compadres y demás amigos. ¿Eh? Bravo, bravo, bravo. Bellera del rancho, el Capulín, de allá donde se dan los hombres unos con otros, un taco. Oye, oye. Lácate, cabrón, hombre. Todavía no. No, no, no. Aquí hay amigos de Villacasa, de Jicotencal, de González. Gracias, gracias. De todos los lugares que son amigos del señor Francisco Torres Maldonado. Sí, señor. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Y bueno, por tercer año estamos grabando también la cabalgata de buen amigo Pancho Torres. Y aquí arrancamos, donde como pueden ver, ahora sí que hay niños, damas de a caballo. Y ahora sí, los viejones de a caballo de toda la vida. Pues vamos arrancando esta bonita cabalgata, aquí en este bonito festejo, el señor Pancho Torres. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. Más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y
trabajador. Sus raíces no lo apenan, el rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Ya porque nos alcanzan entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Pancho Torres recibe, festejando un añito más de vida. ¡Ay, ay, ay! Faltar. Comparito, saludos. Patos Carreño ahí, buenos amigos ahí también. Acá vienen el Pinto de muchos. Saludos, saludos. De muchos ejidos aquí aledaños. Saludos, comparitos. Ahora de aquí de lo que es de Yera, Tamaulipas. Comparito, saludos, saludos. Mira nomás, faltaba esto, comparito. Y vámonos, arrera. Cuánta gente de a caballo. Ahora sí que desfilando aquí en esta bonita cabalgata. Del cumpleaños del señor Pancho Torres, así con esa rosa, compadrito. Saludos, saludos, saludos. Y aquí andamos, echándole ganas. Mira nomás cuánta gente a caballo. Y acá sigue, sigue todavía la cabalgada. ¿Qué onda, compadritos? Saludos. Y salud, salud. Ahí estamos, mira nomás. Saludos, saludos. También damas de a caballo acompañando en esta bonita cabalgata. Y aquí le damos hasta ayer a Tamaulipas. Y las damas también haciendo presencia en esta bonita cabalgata. Compadrito. ¿Cómo estamos? Saludos. Saludos, saludos. Y ahí vamos, compadritos. Arre. Acá viene más de a caballo, los que vienen atrás. Saludos, saludos. Hasta vía de casas, a toda la raza. Don Carlos, ahí va, don Carlos. Mira nada más el carrito. Colección, compadritos, saludos. Saludos, saludos. Y ahí viene toda la raza atrás. Comparito, jugo de naranja o qué? Hoy nomás. Ah, nomás, ¿eh? Con su tequilita. Hay pura toronjita. También hay aguas. Refrescos y bueno. Aguas, también hay aguas, refrescos. ¿Quiere componer? Y pues no me puede faltar un refresco para los amigos. Con la calor. Es el momento, del camino. Así es, y bueno, lo otro ahí, el que quiere echar un traguito, mira, ahí está. Pues aquí andamos, en la cabalgata del señor Pancho Torres, aquí, ayer a Tamaulipas. Agua, 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 agua.
Bueno, y aquí vamos, ahora sí que aquí vamos por lo que es Independencia, vamos entrando por aquí los ejidos y vamos a ir veredeando como siempre lo hacemos cuando es de allá para acá o de aquí para allá. Y pues bueno, ahí vienen los cabalgantes, aquí en el festejo del señor Pancho Torres, aquí de Yera, Tamaulipas. Y bueno, muchos hermanos de a caballo, como ya vieron por ahí, damas, niños, mucha familia que se dio cita el día de hoy. Pues aquí estamos nuevamente muy contentos de estar en este bonito festejo. Dios me lo bendiga mucho. Y arre porque nos alcancen. Ah, pero qué bonito se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Así como lo hacen en mi rancho, bien que saben disfrutar. Dicen que la vida es corta, que algún día se va a acabar. Pues mientras esto suceda, tenemos que celebrar. Tomemos todo cerveza, que no llegue la tristeza. También aviéntese un pase pa' seguir la borrachera. La huella es floja, bien que me hace batallar. Le pongo yo la carreta y no la quiere cargar. También se pone esos moños y me empieza a renegar. Rebuzna, rebuzna por aquí, rebuzna, rebuzna por allá. Rebuzna la burra de mi compadre, que bien me hace batallar. Rebuzna, rebuzna, rebuzna aquí, rebuzna, rebuzna, rebuzna allá. Rebuzna la burra de mi compadre, que bien me hace batallar. Aquí estamos ya en la Purísima. Ahí está el salón de actos, el campesino, la iglesia, la capillita. Y allá viene la cabalgata, celebrando al señor Pancho Torres en sus 15 años, dijo, ¿eh? En sus 60 y tantos años ya, viejón. Y pues un saludo a toda la familia y a todos los amigos que pues ahí lo acompañan ahorita, pura gente de a caballo. Saludos, saludos, soy el compañero Pancho el festejado. Saludos, saludos, saludos. Salud, salud. Ya viene más raza, viene más raza. Salud, salud, salud. Corrieron 9 caballos. Aguanta, aguanta, aguanta. Haz de cuenta que pues aquí ya vamos saliendo casi de lo que es la Purísima y sigue la cabalgantes y mucho más, más gente que viene llegando aquí con el amigo Pancho Torres de aquí de Yera, Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan!
ya vamos en la carretera, ya vamos llegando a lo que es aquí ayer a Tamaulipas, a la mera cabecera. Ayer a Tamaulipas. Soy puro tamaulipeco, y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo, donde quiera la voy chancho y en cualquier chaparro tierra. Ay, 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 dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren. Soy puro tamaulipeco de la sierra. Ya los compadritos que están pisteando, míralos, saludos. Son mis amigos. Se acabaron aquellos desprecios, no más porque trae carro de la ya lo. Su paso y camina, ni los años borran su sonrisa, siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Este Ocampo allá por Tamaulipas, mil recuerdos en Santa María. Aunque es fuerte el llanto, la doblega por aquellos que ahora están arriba. ¿Cómo no llorar? Perdió un hijo que a diario lo extraña. Doña Andrea Catete, su suegra, para el cielo se fue, no la olvida. Esas pláticas. Pues ya llegamos aquí hasta los corrales del señor Pancho Torres. Y bueno, ahí viene la cabalgata con sus nietos. Y aquí se recibe con un aplauso. Y bueno, vamos llegando aquí a este bonito rancho, la cuesta Hiera. Y ahí viene el señor Pancho Torres. Ya nomás.
De aquí familiares, amigos que están por este lado, miren nomás. Bienvenidos. El abrazo a la jefa. Ay, ay, ay. Ya los pajaritos cantan. Qué linda está la mañana. Que se acomoden por ahí para disfrutar de toda la raza que jala con él. Bueno, aquí llegamos, ya vienen todos los cabalgantes, ya llegaron todos los cabalgantes y sigue. Bueno, acá está la comida, va a haber nopalitos. ¿Qué más va a haber aquí? Arroz. Oiga. Mande. Ah, sí, sí. Este fideo. Tómatela ya con tu güey. Luego fideo, luego. Claro. Picadillo. ¿Y aquí qué hay, oiga? ¿Está muy grandota esta cosa? ¿Qué es lo que hay? Ah, el asado, que no puede faltar el asado, mira nomás. Sí. Bien calientito. Claro. Está bueno. Aquí vamos ahorita a tomar las fotos por acá. Ok, ok, espérame, espérame. Ya que estamos ahí, ¿ustedes qué son de él? Él es mi primo. Su primo, y pues ya que lo tiene aquí, ¿qué le quiere decir, oiga? Ay, pues yo le deseo muchos años de vida y salud, y le pido mucho de mi Dios que se cumpla lo que él quiera. Pues Dios, él sabe lo que él deseo, que más queremos, y a mi tío que está en el cielo, que le desee lo que él quiera. ¿Y el primo? El deseo del proyecto que tiene para él, que te da su regalo de cumpleaños, que se lleve a cabo. Ándele pues, y arre porque se alcanza. Y ya que estamos aquí, ¿qué son ustedes? ¿Primos también? Pues, ¿qué le quiere decir? A ver, usted primero, ¿qué le quiere decir? Deseo de todo corazón que todos sus anhelos se cumplan y todos sus proyectos. ¿Mi compadrito? Mucha suerte y felicidades por eso de verlos invitados y estar aquí con él en este cumpleaños. Que Dios le dé, ilumine todo y le siga dando mucho más. Y los sobrinos, que Dios nos llene de bendiciones siempre, que pasen feliz cumpleaños y arre porque se alcanzan, ¿vale? Vámonos. Arriba los Torres, sí, cierto. Bueno, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Quiero agradecer la presencia de cada uno de los cabalgantes, de los presentes que están aquí ya. Pues vamos a celebrar, ¿verdad? Es un cumpleaños. Para que no se confunda, es un cumpleaños que hoy Dios me deja llegar hasta estos momentos. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos, cada uno, ¿verdad?, que estamos haciendo en este lugar. Ahorita, pues por ahí les van a servir un platito de comida y hay refresco, hay cerveza para cada uno de ustedes. Gracias y pues temprano regresamos a nuestra casita cada uno. Gracias. Y también saludamos a Espuelas y Caballos que está presente. Gracias, gracias, compadrito. Y muchas felicidades. El tercer año que nos sentamos aquí con don Pancho Torres desde Yera, Tamaulipas. Pero yo estoy que no me soporta ni el aire. Compadre, ¿eso qué es? ¿Por si la sed o qué? ¿Eh? Saludos, saludos, saludos. Buena familia. Oiga, mire nomás, qué delicia tiene ahí, mire. Mire. ¿Y con qué? Mejor. Con una tortillita, mire. Con una Tecate y puro pinche palito de Galeana. ¿Qué hoy? Ándele, pues. De Galeana, la barba, camarada. ¿Hoy? La mamá de él. ¿Y cuál de los compadres presentes aquí, era? Y que no les falte agua, hombre. Que no les falte agua, sí, señor. Que no se apague la lumbre. Uy, nomás. Y los nopales eran nopales, ya no hay nopales. Ya se acabaron. Aquí no ahí le estamos, hace que sea sopa, frijoles, lo que sea. Lo que sea. El perico de Toti. ¿Qué digo? El perico de Toti, cuando le ofrecieron de comer a Toti, le quiere de comer y llegó bien madreado, dijo, sopa, frijoles, lo que sea, y el perico no le habían dado. Y ya lo del perico le decía, Nora, sopa, frijoles, lo que sea. Ya el hambre, ya. Ah, bueno, no, pues bienvenidos y pero acá. No lo vayas.
esa publicidad. Pues ya va a salir, oiga, ya mire. Pues es parte del artista, ahorita no bailó, a lo mejor al rato baila también, mi compadre. Estamos, ahí estamos, y los cuates que no pueden faltar ya. Ahí estamos, compadrito. Saludos y ahí estamos. Dios bendiga mucho. Pura cuadra los compadres, compadrito, y acá más familia, más gente que vino, amigos. ¿De aquí son de aquí, todos de aquí? De Compuertas. Compuertas, ándile pues. Ándile pues, claro que sí, por ahí hemos andado en dos quinceañeras. Ande, puro yera, puro yera. Ándele pues. Mira, y seguimos por acá. ¿Y dónde son ustedes? ¿De aquí de Villa de Casas? De Villa de Casas, ándele pues. Ándele pues, qué bueno. De González, Tamaulipas. Ahí va mero, andamos por ahí, vamos a grabar el cerro. Ah, bueno. Ah, dicen que se vuelven locos los drones, a ver si el mío no se vuelve loco cuando lo suba, pero ahí vamos a grabar. ¿En Villa de Casas para cuándo, digo? El 2 por ahí, hay una quinceañera por ahí. Pero si me cancelan allá en Tula, pues me voy para allá. Pero como quiera, aunque yo no vaya, pues va a ir un equipo de trabajo. Pero vamos a andar grabando una quinceañera. Primeramente Dios. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, Yarre. Compadritos. ¿Cómo están? Eran nopales, ya los cambiaron por Tecate, mis compadres. Eran nopales, compadre. Ah, bueno, está bueno, compadre. Vamos, aquí estamos. Todos conviviendo. Ahora sí que comiendo el asadito. ¿Qué, chavalones? Aquí es la mesa, ¿cómo se llama? Sana. Aquí un poco refresco, ¿ah? Dulce. Compadritos. Acá, compadritos. Nada más un niño y puras niñas. ¿Eh? Pobres de ustedes. ¿Eh? Y están bien bonitas todas, ¿eh? Está bueno, compadritos. Pura familia, para que vean también, pura familia. Ahorita de repente pueden decir que de repente el cubrebocas, pues todos traemos cubrebocas, ahorita están comiendo, pues ni modo que se use el cubrebocas, ¿ah? Y pura Rosa de Jico también, aquí presente. Y bueno, aquí estamos, pura familia, para que vean, 100% familiar, acá debajo de este árbol, no sé cómo se llame, ficus, ¿no? Algo así. Compadrito, ¿qué tal el asado? ¿Está bueno? Al puro tiro. ¿Este que es un ficus, no? ¿Sí va? Ficus. Está bueno. Y este, pues aquí, como les digo, 100% familiar. Y bueno, cada vez veo más pocos nopales. Como que le entraron más duros los nopales y ya no hay en ninguna parte. Y muy ricos que se veían, ¿verdad, compadrito? Deje a luz los nopales. No es común ver eso. Ah, la señora los tenía bien escondidos allá. Era... Ah, no, ya se acabaron. No, pues él se los comió todo. Mire. Qué bárbaro. Está bueno, está bueno. Bendiciones y provecho. Y acá más familia que está comiendo. Échele, compadre, ya le iba a entrar al taco. Ya, échele, usted échele. ¿Ya? Y compadre, en el WhatsApp, como siempre, toda la raza. ¿Y los compadres de la cantina? ¿Era? Y que no se apague la cheve, que no se acabe. Lo que quiera. Allá el refresco dulce de este. Y por si alguien se pone crudo, por ahí vi algo también que está allá. ¿Verdad? Dijo aquel, un flamatito. Un flamatito. ¿Eh? Puro tecatón. Y bien frío. Está bueno, compadre. Y agüita para los que piden agua. Va ahí para todos. Para las damas. A las damas. Ándele pues. Bueno, aquí vamos los compadritos ya. Ahorita también van a echarle aquí, compadre. Así es. Dale. Ahí estamos, y arre, arre, ahí estamos. Y bueno, no pueden faltar las damas de la cocina acá. Están sirviendo. Y pues bueno. Qué rico se ve todo. Yo por eso estoy grabando para terminar y ya ponerme a comer porque... Y aquí el agua, que no puede faltar un agua natural también aquí de Jamaica. Y bueno, de aquí, ahora sí estamos desde, ahora sí las corrales de la Cuesta Ayer, aquí de don Pancho Torres en su cumpleaños. Pura familia, puros amigos. Tercer año que estamos por acá. Oiga, ¿es su papá? Sí. ¿Qué se lampareó con el sol o qué pasó? Sí. El sudor. Pues ya que está aquí, ¿qué les quiere decir a su papá? Ay, qué muchas felicidades y que lo queremos mucho. Ándile, pues, mira. Y dos hermosas niñas, son gemelitas, míralas. Gracias, amigo, gracias. Compadrito, ya que lo tiene aquí, pues unas palabritas para el festejado. Mira, mi nieto, los amigos de Jicotencal, sus compadres, ¿verdad? Deseamos que Dios nos siga colmando de salud junto a toda su familia y que todos sus proyectos se realicen. Andile, no encuentro pues de veras palabras para expresar lo que nosotros en particular sentimos por Pancho, ¿verdad? Y por gracias. Eso estamos aquí con él. Andile, y pues. Con todos sus amigos. Eso, R. Thank you.
Puro Tamaulipeco y no lo voy a negar. Bonito es Ciudad Victoria, es mi linda capital. Somos sobrinos. ¿Sobrinos? Sí. Pues ya que lo tiene aquí cerquita allá. Ay, pues. Muchas felicidades, quisiera cumplir muchos años más. Que Dios lo bendiga y que éxito en todo meta. Lo que venga. Y dile para apoyarlo. Y a divertirse. A divertirnos. Gracias. Mi trocona del año y mi modelo especial son puro tamaulipeco y no lo voy a negar. Bonita es Ciudad Victoria, es mi linda. Torres Maldonado, en representación de la cuadra Los Compares Cabalgantes de Corazón, Jicotencan González Sillera. Le damos al señor un fuerte aplauso por su cumpleaños, que hoy lo está festejando. Nos invitó a que lo acompañáramos a celebrar su cumpleaños. Nosotros acompañamos a quienes nos inviten. La cuadra, Los Compares, somos cabalgantes de corazón. Que sea un bautizo, una quinceañera, una boda, un difunto también lo acompañamos cabalgando. Porque somos cabalgantes y a veces dicen, no los invitamos porque es esto, no los invitamos porque es esta otra cosa. Nosotros somos para toda la gente. Y al señor Francisco Torres Maldonado lo acompañamos de todo corazón, porque hace unos 15 días nos acompañó a una cabalgata también y ahí nos echó la invitada. Así es de que muchas gracias, señor Francisco, y que se la pase o se la esté pasando muy bonito, acompañado de toda la gente, que si está aquí es porque lo conoce, porque tiene amistad con usted y porque quiere saber quién es Francisco Torres Maldonado. Muchas gracias. Eso, aquí nuestro gran amigo de la cuadra, Los Compadres. Un aplauso. De Jicotencal González y Compadres de la cuadra. Ahora sí, ¿son también sobrinos? Sobrinos. Pues muchas felicidades al tío, que cumpla muchos años más. Sí, sigue bendiciendo mucho más. Dele pues. Dele pues y echarle ganas. Un sombrero bien portado, de espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. ¿Qué le regalaron ahí, don Pancho? ¿Qué le regalaron ahí unos? Mira. Pero si ni le gustan a usted, ¿verdad que no eso? ¿Mire? Le dieron en su puño mero mole. Ya por mala yunta. Ándele, está bueno. Pancho, ya que está aquí con tu papá, pues, ¿qué le quiere decir a tu papá, compadre? Que muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. Que Dios lo deje muchos años más. ¿Mi compadrito? Igualmente. Igualmente, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Saque, saque algo, hay unas palabras ahí. Todo lo mismo. ¿Mi compadrito? Igual, que Dios lo guarde muchos años más y que nos lo deje mucho tiempo aquí con nosotros. ¿Y qué le dice a su abuelo, mijo? Que cumpla más años. Dile pues, ¿lo ya, quiere mucho o no? ¿O poquito más o menos? Mucho. Eso. ¿Y el chiquilín acá era? ¿Eh? No. El regalito para la navaja era. Ahí está. Pues bueno, al parecer sí va a haber aquí unas montas ahorita de exhibición aquí en los, ¿cómo se llama? Los corrales de la familia Torres. Y bueno,
pues vamos a ver las montas, a ver qué les parece. Compartan los videos, Dios me los bendiga y arre por los alcances. Y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones. Colonia Santa Bárbara. Vienen siempre presentándose con la ansia y ganas para que representantes de una monta espectacular, que los gnomos tienen que hablar. Y a veces pues son montas de pronóstico reservado, no sabemos lo que va a pasar. Así que vamos encomendado, señor padre, como lo hacemos en todos y cada uno de los empleados. Le pedimos que respetuosamente se descubra para elevar nuestra oración. Y la oración del jinete dice: Señor, nosotros los jinetes no pedimos favores imposibles. Solamente imploramos valor y destreza para que están nuestras montas en cada uno de los empleados donde redoma la vida. Señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida, vida que quieres que vivamos con el único fin de divertir a tu gente y ganarnos el pan de cada día. Queremos pedirte humildemente que llegando el día de nuestra monta, cuando nuestras piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, la gente, la música y los ganaderos callen y tú nos llames contigo allá donde todas las tardes serán gloria y triunfo para nosotros. Señor Rodríguez, dale puerta, fuera capas, fuera gente. Vengan los cabezales de valientes, tu monta la he dado por buena. Amén, así iniciamos, écheme el aplauso bonito y suélteme un guapaguito, mijo. Esta es la fiesta del señor Francisco Torres, un cumpleaños más. Así que vamos a darle que es buena y hoy es la que te truque. Espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández le dedico mi guapango. No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. De cuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no lo apenan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, sus caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanza, entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes DC. Son su reflejo, motivo para impulsarle. A su esposa ni se diga, la respeta como a nadie.
aquí mando un saludo a la estación Carboneros, de Trine nunca se olvida de su tierra Zapatero. Cuando cuidaba sus chivas, el maestro siempre me acuerdo. Su vicio son las charreadas, gallitos y cabalgatas, a todos los paisanos en la Unión Americana. Transmite nuestra cultura de mi tierra mexicana. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Ahí está, se llama Romano, se llama Jesús Pesina. Dárele la vuelta, mijo, ya lo lleva, ya lo trae, es suyo. No le afloje, mijo chingado, jinete de la cueva del jabalí. Y échale el aplauso. Qué bonito, qué bonito. Cuidado, 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 quítaselo, payaso. Quítaselo, quítaselo, cabrón. Rueda, 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 rueda. Rueda. Ya quedó, compadre. Mucho de ya calor. Listo. Ah, bueno, está bueno. Le dicen la rubia. Estamos. Le dicen la rubia en Jicotencal y la región. Pues ya se acabó. Ya se acabó. Ya nos vamos. Dios lo bendiga mucho. Y aquí estamos desde la casa del señor Pancho Torres. Dios me lo bendiga mucho. Ya re, porque se alcanza.